Por todo alto, este gran resultado a favor de Newell's Old Boys. Minuto 9. La pelota quieta. Y sacaba ventaja Belgrano de Córdoba. Turús. Estaba jugando como lateral izquierdo. Por la izquierda, Belgrano desparramaba cuanta camiseta roja y negra apareciera. A espalda de Díaz. Y en superioridad numérica contra Machuca, acá el slalom y la individual de Maldonado. Era todo de Belgrano, pero empezó a crecer Newell's. Claro, ya estaba Pérez en la cancha. Aquino le ponía suspenso al resultado. Y nosotros le decíamos, guarda que nadie puede sellar este 2-1. Y va a llegar este gol. ¿Estaba habilitado? No. Salía de la posición adelantada Noir. Pero el árbitro no lo vio, tampoco el asistente. Y después, el propio Noir, un pase a su cabeza. Le había llegado para la jugada anterior.